Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a cursoscocinaperuana.com. Yo soy Walter, nuevamente con ustedes. Siempre vamos a estar ahí para mostrarles los secretos de la cocina, las recetas. En esta oportunidad va a ser un tiradito que va a ser, como ustedes verán, hay un emblema que ahorita está por todo el mundo, que es Marca Perú. Marca Perú es una opción muy importante para los peruanos y para el mundo. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, pueden conocer nuestra gastronomía, pueden conocer nuestros productos, poder viajar, degustar todo lo que produce nuestra tierra, que es el Perú. En estas fiestas de 28 de julio, acá en Perú, vamos a hacer, por esa ocasión, el tiradito. De esa manera, que es un emblema también, una especie de una mezcla de salsas, le vamos a dar el detalle adecuado y correcto. Vamos a proceder a hacer entonces nuestro tiradito. Para empezar, le echamos sal, como siempre les he dicho, como todo ceviche, como todo pescado, primeramente siempre la sal, para que pueda resaltar el sabor, porque si no le echamos primeramente la sal, no resalta el sabor, y el limón corta todo lo que encuentra ahí, si no tiene sal. Vamos a proceder a echar nuestro limón, lo necesario también para que nos pueda dar el sabor adecuado. Entonces vamos bañando ahí, ya listo lo necesario, y procedemos a hacer nuestro, vamos a hacer, acá ya tenemos una pasta. Esto es una pasta con una especie de mayonesa que es un cocido, pero está licuado. Es apio, ajos y un trocito de kion, y ya tiene el sabor. Obviamente con un fondo de pescado, o le pueden echar un pedazo de trozo de pescado para darle la consistencia. De igual manera le echamos acá la sal, le vamos a agregar sal y le echamos, vamos a ponerlo por acá, le echamos el limón, lo necesario también, y procedemos a mezclar esto. Procedemos a mezclar, le echamos un poquito más de sal y vamos a bañar todo nuestro pescado. Para empezar, bañamos primeramente todos los bordes empezamos a bañar. ¿Para qué? Para que nos, en el medio ya es más fácil de echarle. Entonces todos los bordes, para que no se nos salga un detalle bien bonito. Entonces seguimos echando ahí todo el borde, listo. Como ustedes verán, este es rapidísimo, solo que hay que filetear el pescado y que sea un pescado fresco. Entonces ahí tratamos de cerrar todos los lugares que no se vea mucho el pescado, porque necesitamos un color cerrado para hacer el otro procedimiento, que va a ser lo que ustedes van a ver. Esperamos que les guste lo que estamos haciendo en cursoscocinaperuana.com. Todo lo que se hace acá, ustedes lo pueden hacer, y también nos pueden buscar siempre en Google, en todas las redes sociales. Estamos ahí siempre para cualquier ocasión. Listo. Entonces, acá tenemos ya nuestra pasta. Entonces, vamos a ver una parte de limpieza acá, para que se vea bien nuestro plato. Listo. Le vamos a echar un poquito más, porque hay lugares que no se ve bien. Entonces, ya está. Como ustedes verán, acá en nuestro frente también tenemos una bandera del Perú, que hemos hecho un tiradito de bandera con los colores emblemáticos del Perú. Y ahora vamos a hacer un tiradito marca Perú. Entonces lo que hacemos es, primeramente, y ahí lo tienen, señores.
Le hacemos un toque por acá. Le vamos a hacer un toque por acá. Creo que se va a ver mejor así. No sé ustedes qué me dicen. Ya está. Espero que les guste, que sea de su agrado todo lo que hacemos. Como les decía al comienzo, nos buscan en las redes sociales. Ahí tenemos. Vamos a poner algo por acá, algo de detalles. Ahí. Siempre hagan la pasta que esté consistente, porque si no hacemos la pasta consistente, no vamos a tener ese el óptimo así para poder. Vamos a darle más algo de vida a nuestro plato. Así, como les decía, lo pueden hacer. Este, para empezar, me olvidaba, esto es para la pasta que he hecho, es de pasta de rocoto, puro rocoto, para que nos dé ese color intenso, porque si ponemos otro tipo de, digamos, de fruto, no nos va a dar el color intenso. Entonces, ya tenemos eso de ahí. Por ahí vamos a buscar algo de... Tenemos acá. No, ahí no. Entonces terminamos por acá, por ahí terminamos rápidamente. Ya, una hojita más le ponemos, creo que falta por acá. Ya está. Y como ustedes verán, ahí tenemos nuestra marca Perú en un tiradito de corvina, lo que ustedes puedan ver. Pueden hacerlo con cualquier tipo de pescado. Creo que hemos cubierto mucho esto, se vea mejor. Listo. Y ahí tenemos, señores, nuestra marca Perú, que está recorriendo el mundo y nos está dando muchos, muchos halagos a nivel mundial en nuestra gastronomía. Listo, señores. Te le podemos poner, si gustan, canchita por acá, que nos identifica también el maíz en esa parte. Ahí se ve bonito. Listo. Y bueno, vamos a ponerlo camotito, que nos identifica también con el camote. Y acá tenemos algo de... Ahí, ya, eso es todo. Bueno, sacamos esto por acá para que tenga una buena visión, puedan verlo mejor. Bueno, gracias en esta oportunidad. Ustedes han visto, es un plato excelente. A veces no va a dar ganas de comerlo, pero ahí lo tienen, y gracias.